Usted, Rosa, ha sido una pionera de su tiempo, una pionera en muchas cosas. Fue usted una pionera en la literatura, por ejemplo. Sí, sí, parece. ¿No era común entre las mujeres de su tiempo lanzarse a la aventura de las letras? No, no era común, no. ¿No era común entre las mujeres de su tiempo lanzarse a la aventura de la política? Casi más. ¿Más? Acaso soterradamente, pero más. ¿Había ya un cierto movimiento de liberación femenina en esa época? Es una cosa que nunca me interesó. No le interesó. A lo mejor usted. Lo había, pero yo no me enteraba. Pero coincidía, sin duda alguna, esa actividad suya en ese momento. Sí, debe ser, pero no era mi mundo ese. Estuvo usted viviendo en un grupo interesantísimo que fue el grupo de Ortega y Gasset. Claro, eso sí. El grupo Nova Novorum era el nombre del grupo. Bien, pero todo eso transcurrió cuando yo estaba en Roma, porque yo en el 22 me casé y me fui a Roma y no volví en 6 años. De modo que todo eso empezó cuando yo estaba fuera. Yo llegué un poco de Nova Novorum al humo de las velas, porque terminó la colección cuando yo llegaba justo. De cualquier manera, usted ha sido mujer de largos y prolongados y variados exilios. Sí, eso sí, es cierto. Sí. Abandona usted el país en los años 20, más o menos 22. Por su matrimonio. Claro. Y está usted en Italia durante... En Roma casi 6 años. 6 años. Sí. Es la época en que en Roma hay realmente una situación muy interesante para la cultura. Tremenda, tremenda. Nosotros llegamos cuando estaban en el puente todavía del Tíber, las alambradas de la llegada del fascismo, la marcha sobre Roma. De la famosa marcha. De la marcha, sí. Sí, estaban todavía las alambradas. ¿Y qué escritores o qué intelectuales más o menos estaban en ese momento en Roma? Bueno, que yo me enterase principalmente del movimiento de... ¿Cómo se llama? El surrealismo. Sí. No, él... No era el surrealismo, ¿no? El futurismo. El futurismo. Sí, Marinetti. 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 Sí. Marinetti. Y las cosas de teatro también. Pero yo no me enteré de nada. Yo viví en mi jardín de la academia y trabajé. Allí escribí Estación Ida y Vuelta y nada más. Allí es donde se escribe la primera obra de Rosa Chacel. Sí, sí. Pero antes de hablar de la primera obra, hablemos de los primeros días, de los primeros años, de esa germinación lenta que se produce en la primera década en Valladolid. Sí, eso es muy importante. En Valladolid, porque las raíces, sin duda alguna, son fundamentales y cuentan luego en todo el desarrollo de la vida. Exactamente. Bueno, yo no fui jamás al colegio. ¿Nunca? No tuve amigos, nunca, nunca. Yo, a mí me enseñó a leer y todo lo que se puede enseñar mi madre, mi padre también. Y fueron los que me lanzaron, no puedo decir me iniciaron, me lanzaron casi porque era el ideal de ellos que yo hiciese un trabajo intelectual, una vida intelectual. Mis padres leían mucho. Mi madre era sobrina, pero sobrina política de Zorrilla. Zorrilla estaba casado con la hermana de mi abuela y había sido un segundo padre de mi madre. De modo que había en mi casa un culto grande por Zorrilla. De modo que yo aprendí a leer en la poesía de Zorrilla. Me lo sabía íntegra de memoria. ¿Esos primeros años suyos en Valladolid fueron años tranquilos? Sí, muy tranquilos, mucho. ¿Cómo era la ciudad entonces para usted? ¿Qué pues recuerdos no, tiene? Pues no, la ciudad era un patio. Un patio. Era una camilla con brasero en invierno y un patio con una acacia en verano, y nada más. ¿Y su vida allí? Había, claro, el campo grande, como van los niños allí, pero no jugaba con niños. ¿No tenía usted amigos? No, no tenía. ¿Le gustaba más estar sola? Sí, no había pensado si habría otra cosa que me gustase más. Estaba sola, pues mis padres eran muy solitarios también. ¿Y recuerda usted qué cosas había ya en su imaginación entonces? Bueno, había muchas, muchísimas, porque como había muchos libros en mi casa, yo leía los que me dejaban y los que no me dejaban. Leía todo. Leí desde muy pequeña. Primero, mi madre empezó a leerme desde pequeñísima, todos los cuentos de Calleja, todas las Mil y Una Noche. Entonces, y en cuanto ya dejé de leer, entonces ya empecé a leer todo. Principalmente mi adoración por Julio Verne. Ese fue mi gran culto. Bueno, un culto compartido luego por muchas otras generaciones, porque Verne ha seguido interesando. Sí, sí, sí. Hubo un tiempo en que no, pero yo no lo abandoné nunca. Hubo un tiempo en que no. Y yo creo que empezó a renacer
cuando Breton empezó a poner de relieve los grabados maravillosos de aquellas ediciones de Verne, que eran extraordinarios. Entonces, a propósito de los grabados, es cuando volvieron a acordarse de él. Se revalorizó la sí, obra. Pero yo no, yo siempre tuve un culto extraordinario y tiene mucha importancia en mí. Es que Verne, además, era, en cierto modo, un futurólogo, un claro, anticipador. Claro, claro, claro. Y ya estaban ahí muchísimas visiones del mañana. Mucho, mucho, mucho. Bien, Rosa, el hecho es que, sin embargo, a pesar de que se ve claramente que usted está ya decidiéndose por lo literario, sin embargo, su primera vocación parece ser la escultura. Sí, 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 sí. Yo empecé a... También el dibujo lo empecé en casa, también fue mi padre el primero que me enseñó a dibujar. Y después, no teniendo edad para matricularme en la Academia de Bellas Artes, mi padre era amigo de algún profesor de allí y me empezaron a llevar allí. ¿Cómo sería yo que en invierno, cuando había 20 centímetros de nieve en la plaza, mi padre me pasaba en brazos la plaza y yo iba a estudiar ya dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Valladolid? Detrás del museo. Lo de estudiar escultura fue en Madrid, me supongo. Sí, sí, claro. Bueno, allí ya había yo empezado a hacer mis cosas, porque como era amiga de los discípulos mayores de aquel señor, que era, no sé si director o profesor, me llevaban a las clases mayores, me dejaban andar por todas partes, y los muchachos que hacían escultura me daban barro, y yo lo trabajaba allí, medio a escondidas, tenía muchos éxitos enormes. Pero en Madrid es donde empieza usted a estudiar. Empecé ya en la Escuela de Bellas Artes, sí. En el 15. En el 15 ingresé en San Fernando. ¿Y lo abandonó Lo abandoné después de unos 3 años, en que por una edad me puse a trabajar en los talleres de Bartolozzi, que están en los sótanos de la Escuela de San Fernando. Tremendos sótanos, preciosos, pero tremendos. Pesqué una bronquitis fenomenal. Entonces me prohibieron trabajar en la escuela durante una temporada. Entonces empecé a ir al Ateneo y ya me metí en la literatura y olvidé la escuela. ¿Y cuáles fueron sus primeros encuentros con la literatura viva? ¿Y cuál es la viva? Para mí la viva fue siempre. Usted, ya lo dije. En estos últimos días está usted hablando por ahí de la literatura viva. Explíquenos qué quiere decir eso. Pero mire usted, porque yo creo que ese nombre que le han dado a las conferencias, bueno, en el sentido más inocente y hasta el más recto, es el de la literatura de los escritores que están vivos. Ah. Bueno, bien, en ese caso sí. Pero no, otra cosa es la literatura que es viva. La literatura que es viva es que corresponde a la vida del autor, ¿verdad? Es decir, una literatura amasada, hecha con vivencias, y luego que sea capaz de agarrar al lector en sus vivencias también y llevarle aquello a un fondo de vida, ¿no? De... Esa vida, esa palpitación de vivencias, de experiencias, está en toda su obra. Sí, eso creo. Creo que no he tenido otra cosa, porque mi cultura es muy escasa, ¿verdad? Yo soy absolutamente autodidacta. Donde, por otra parte, usted está más o menos en el mismo mundo novelístico, podríamos decirlo, porque creo que lo ha señalado usted alguna vez, que su ilustre paisano Miguel Delibes. Bueno, no, precisamente como forma somos muy, muy diferentes. No como forma, sino en cuanto... Yo eso que hemos llamado la novela personal, que lo digo porque Delibes lo ha definido de un modo precioso, más sencillo que yo, pues yo nunca soy sencilla, en general soy enrevesada. Y Delibes dijo, mis elementos son, mis materiales de trabajo eso son es. Un hombre, un amor, un paisaje. Entonces yo dije, caramba, pues yo también, eso es. Pero yo no lo había formulado así. Ahora, si hago un examen de lo que fue mi literatura, resulta que eso es. La persona, su mundo... Y el amor. Y claro, lo que se trae dentro, ¿verdad? Un amor, una pasión, un amor que puede no ser solamente el amor de uno a otro. Un amor puede ser, qué sé yo, tantas cosas. Puede ser religión, puede ser arte, puede ser política, puede ser ciencia. Usted ha vivido muchísimos años en América y prácticamente tiene usted su casa más bien en Brasil. En Brasil, hace 36 años. ¿En qué lugar? ¿En Río? En Río. En Río. Copacabana. Qué bien, vive usted en uno de los lugares más codiciados por la sí, gente del mundo y por el gran turismo. Sí, 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 eso es. A pesar de lo cual usted se escapa todos los años de Río y sí, de Copacabana. A mí me aburre mucho aquello.
reconozco que es bonito y muy cómodo, es deliciosa la vida allí, pero aburrida más bien. Usted prefiere la Argentina, por lo que veo. Bueno, me entiendo bien, me entiendo con los argentinos, me fue muy bien en la Argentina. Yo en la Argentina era considerada un escritor argentino, ciertamente. ¿Usted se ha sentido siempre española? ¿Usted ha llevado siempre España a cuestas? Siempre, siempre, siempre. ¿Y a pesar de tantos años fuera, usted al volver no ha notado que había un eslabón roto? No. ¿Se ha reencontrado enseguida con la sustancia, con la...? Sí, claro, como si no hubiera faltado ni un solo día. ¡Qué maravilla! Me he encontrado con el mismo furor contra los españoles que tenía hace 40 años, con el mismo. ¿Usted no quiere a los españoles? Bueno, si no me puedo separar de ellos, algo les querré, ¿verdad? O sea que les quiere usted, pero por eso mismo, claro, por eso mismo no le gustan algunas cosas. Claro, claro. Que no son comunes. Claro, claro, y a mí principalmente. ¿Qué es lo que no le gusta? Tengo que decir lo que decía Baudelaire, que yo estudio el mal en mi propio corazón. Bueno, pues yo puedo decir lo mismo de los españoles. Yo encuentro todos los defectos de los españoles, que son infinitos, los encuentro en mí, eso es lo grave. ¿Y qué podemos hacer? Nada. Nada. ¿Resignarnos? No, resignarnos no. Combatirnos con nosotros mismos. Los defectos se pueden limar, hay un ideal de perfección gradual, sí, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Rosa, vamos a hablar un poco de su obra. La primera de sus novelas es Estación Ida y Vuelta, que es esta que tenemos aquí justamente en este trío que hemos seleccionado. Estación Ida y Vuelta es la obra que escribe usted en esos años de recién casada en Roma. Del 25 al 26. Del 25 al 26. ¿Qué es Estación Ida y Vuelta? ¿Es una narración introspectiva? Sí, eso siempre. Es una suposición de el gran amor perfecto en la vida, ese amor definitivo, serio y tal, que siempre está amenazado por las debilidades del ser humano, ¿verdad? Y esas debilidades pueden arrancar a un individuo de aquel gran amor que es su base y que es la verdad, arrancarle, pero no le arrancan del todo, vuelve a lo que es verdadero. Con esta obra usted consigue muchas cosas. La cosa más importante desde un punto de vista histórico es que Ortega y Gasset la lea y la encuentre digna de ser publicada por Revista de Occidente. Sí, eso sí. Eso es importantísimo. Yo la escribí, cuando yo se la mandé a Ortega, yo no tenía la menor idea de Ortega, no le conocía. Y estuvo medio perdida porque hubo un cambio de el despacho de Ortega cambió cuando estaba la revista allí en la Gran Vía, ¿verdad? Y estuvo mucho tiempo. Entonces yo le dije a Manuel Abril, que era muy amigo nuestro, que no me contestaban. Y él, como iba continuamente a la revista, le dijo: Ortega, ¿usted ha recibido esta novela? No. Entonces Manuel Abril le dijo: bueno, yo no la conozco, pero conozco a la autora, y tan mala como para no contestar no puede ser. Entonces Ortega hizo buscar el libro, lo leyó y me escribió de su propia mano diciendo que le había gustado mucho y que desde ese momento era colaboradora de la revista. ¿Más tarde le trató usted? Sí, sí, después mucho. Sí. ¿Qué piensa usted de Ortega? Ah, yo le adoraba. Era magnífico, un hombre extraordinario. Aparte de que como filósofo y como persona era un hombre estupendo. Tan cordial, tan difícil, difícil, un carácter endiablado, por supuesto, pero encantador. Quizá una de las cosas que más sorprenden de la personalidad literaria de usted en este país es que usted ha cultivado, por decirlo así, caminos que no son usuales dentro de la literatura española. Bueno, eso sí, eso en esta conferencia que di el otro día, traté, creo que conseguí definirlo con pocas palabras, bastante justo. Yo dije que procuré perfeccionar la máquina para que diera un mejor producto. Bueno, pues eso es lo que yo traté de hacer. Perfeccionar la máquina para que diera un mejor producto. Usted lo hizo además desde unas vertientes inéditas aquí, que eran ensayando la introspección, el análisis. Sí. Sí, yo en ese momento, creo que también lo dije el otro día, yo no había leído a Proust en ese tiempo. No, había leído, es curioso, yo había leído, antes de irme a Roma, el primer tomo de la traducción de Freud que hubo aquí, pero nada más el primer tomo. De modo que ya había entrado un poco en el camino del psicoanálisis freudiano de aquel momento, que era
el auge. Y después, literariamente, la gran influencia, el gran descubrimiento para mí fue el retrato del artista adolescente de James Joyce, porque James para mí fue fundamental. Y es, creo que es la influencia que no he perdido todavía. Este libro que estoy haciendo ahora es absolutamente joyceano. Muy bien. Libro número 2, A la orilla de un pozo. Ah, A la orilla de un pozo. Este también tiene su historia. Es un libro, son 30 sonetos. Y eso tuvo origen en una, no discusión, pero conversación con Alberti. Alberti, que tuvo siempre una pasión por la poesía de gran forma clásica. Y hablábamos de esto. Alberti me decía, qué lástima que hoy día la poesía hace estos ritmos más o menos rotos y hemos abandonado la gran poesía clásica. Entonces yo le dije, sí, tienes razón, yo siento lo mismo. ¿Por qué no intentamos hacer una poesía que sea absolutamente surrealista, disparatada, como idea, pero dentro de una forma estrictamente clásica? Y empezamos a hacer esto, y yo creo que le hice a él un soneto, el primero, y después empecé a hacer unos sonetos que eran cartas a amigos, con temas absolutamente disparatados, ¿verdad? Pero de una corrección extrema. E hice esos 30 que se publicaron el mes de mayo del 36, figúrese usted. De modo que ese libro no tuvo... No pasó gran cosa porque no hubo tiempo para detenerse en la poesía. El título del libro es, porque voy a reeditarlo ahora, A la orilla de un pozo, que es el primer verso de la fábula de Samaniego, de la fortuna. Ah, sí. ¿Verdad? A la orilla de un pozo, que es el sueño, ¿verdad? Porque por eso los sonetos son enteramente irracionales, ¿verdad? Pero de forma no, de forma son muy estrictos. Viene luego Teresa, que quizá es la obra más conocida de usted, por lo menos en este país, no sé si en todo el mundo también. No creo. Aquí sí, sin duda. Aquí sí, ya lo sé. Aquí se la conoció usted por Teresa, claro, que es una novela que ha interesado siempre muchísimo. Ya, claro, por el tema principal. Bueno, Teresa debía corresponder, pero con contrato firmado, a Calpe, ¿verdad? Porque fue de aquella colección que inventó Ortega, que se llamaba Vidas Extraordinarias del Siglo XIX. Y él las asignó a cada uno de los colaboradores de la revista. ¿Cómo se llamaba, Dios mío? Espina. Espina hizo Candelas, Marichalar, El Duque de Osuna, varios más. Y a mí me dio Teresa. Pero yo tardé mucho. Y cuando la entregué a Calpe, pues creo que la entregué también en el mes de mayo, el 36, y ya no puedo salir. Pero Guillermo de Torre lo conocía, sabía. Y como empezaron a formar una pequeña editorial de los exilados, Aneja a Losada. Me lo pidió, lo mandé enseguida. Se publicó en Buenos Aires antes de llegar yo. Publicó en el 41. Yo llegué a Buenos Aires en el 42. Aunque sea una novela de encargo, usted está contenta de ella. Sí, sí, le tengo mucho cariño, es una cosa... Está hecha, yo he tomado como guión el canto de... El canto a Teresa, porque encontrar cosas sobre su vida realmente fue muy difícil. Como terminó tan mal, pues los descendientes no han querido hablar de ella, ¿verdad? Viene luego Memorias de Leticia Valle, que aparece en el año 46 y que es una novela de la que se habla mucho porque dicen que tiene cierta semejanza con otra famosa novela, Lolita, de Nabokov. Yo creo que no tiene ninguna. ¿Usted cree que no tiene ninguna? Ninguna. Tiene una cierta coincidencia en una cosa solamente, que... Es una niña de 12 años la que seduce a un hombre, seduce, ¿no? A un caballero, esta es la cosa. Esto fue inventado cuando estaba escribiendo Estación Ida y Vuelta. Mi marido y otro amigo, cuando estábamos en la Academia de España, en Roma, estaban leyendo las Memorias de un pecador de Dostoyevsky. Y me dijeron, ah, es una maravilla, tienes que leerlo. Bueno, pero yo ahora estoy escribiendo este libro y no quiero leer novela. Y entonces me contaron, me dijeron, bueno, sí, es un hombre que seduce a una chica de 12 años y la chica se cuelga. Claro, dije, ah, bueno, yo escribiré un día una novela en que sea una niña que seduce a un señor y sea el señor el que se tiene que colgar.
Y bueno, escribí Leticia, con recuerdos también de cosas que habían ocurrido en pueblos de Valladolid, de la provincia de Valladolid, que yo conocía. Y había habido historias, pero realmente dramáticas, de señores que se habían colgado verdaderamente. No colgado porque los españoles no se cuelgan, pero que habían terminado trágicamente. Cuando señalaba antes que usted ha sido pionera en muchas cosas, podríamos decir también aquí, de paso, que usted ha sido pionera también en la introducción del elemento erótico en sus novelas, con mayor audacia sí. de la que era habitual en el momento, ¿no? Bueno, según a lo que le llamemos audacia, porque en mis novelas no hay escenas eróticas, jamás. Hay dramas eróticos, sí, sí, eso sí, todos, en todas mis novelas, claro. Pero no tienen, no son realmente lo que hoy día se llama literatura erótica. Lo que ocurre es que hay una cierta confusión en cuanto a esos términos se refiere. Ahora se está discutiendo mucho la diferencia que hay entre erotismo y pornografía, que parece que está muy clara, pero que las fronteras son como muy ambiguas, muy confusas. No, yo creo que pueden estar claras. Depende, claro, del sentido que le demos. Pornografía es fácil de saber lo que es. Ahora, erotismo ya es más difícil de clasificar porque, claro, erótico es lo más que usted quiera, lo más elevado en el terreno del amor puede ser. Y siempre es que realmente se le puede, que pueda quedar dentro del terreno del amor, lo menos elevado también es erótico, ¿verdad? No, que Eros es una cosa de una dimensión incalculable. Podríamos quizá pensar que lo erótico es aquello que más o menos está presentado dentro de los cánones del buen gusto y de la belleza estética. Y que en cambio pornográfico es todo lo contrario. Bueno, hasta cierto punto, porque en lo erótico puede haber cosas muy feas y muy violentas, siempre que sean eróticas, siempre que estén animadas de un verdadero eros, es decir, de un verdadero amor, quitándole a esta palabra casi todo el sentido sentimental, casi todo, no todo, pero casi todo, podríamos decir, como fuerza de la naturaleza. Dejemos a Leticia Valle y vayamos a la obra siguiente, que se titula Sobre el piélago. Bueno, Sobre el piélago es una recolección, son cuentos, son 10 cuentos. Y esos cuentos son cuentos fantásticos, casi todos. Sí. ¿La sin razón? Oh, La sin razón es un novelón enorme, ¿verdad? Bueno, mire usted, Estación y de vuelta es, como dijo Unamuno, que hablaba de los escritores ovíparos y vivíparos, sí. ¿verdad? Y él hablaba de eso, lo que es el embrión. Estación y de vuelta es el embrión de la sin razón, ¿verdad? De modo que la sin razón es lo mismo. Es un hombre que tiene un amor fundamental, extraordinario, pero de pronto cae en otro amor, que en cierto modo es amor también, pero aquel amor, pasa. No pasa, ¿verdad? Pero no tiene más que una cierta... se le concede un pequeño espacio de tiempo y vuelve a su base. Ahora, allí está además complicado con un problema religioso, en la sin razón. Luego viene Ofrenda a una virgen loca. Bueno, eso es un cuento más, pero que se publicó en México, en 2 meses que pasé yo en México, y allí los estudiantes de la Universidad Veracruzana me hicieron un tomito de 4 o 5 cuentos con ese título, que es el de uno de ellos, que están luego reunidos cuando se han publicado aquí en Barcelona, todos dentro. Hay después 2 libros de ensayos denominados La Confesión y Saturnal. Sí, sí. Después un libro en el que usted reúne una serie de cuentos. ¿Qué es eso? Bueno, esto es lo que le digo. Ahí está Sobre el piélago, Ofrenda a una virgen loca y todos esos. Y el último del que hemos hablado antes, Desde el amanecer, sí. Donde empieza usted, por decirlo así, una obra importante que va a tener, me imagino, continuación. Pues sí y no. Veamos. Porque esto es la autobiografía de mis primeros 10 años. Pero es una autobiografía sin nada de literatura, podríamos decir, que es historia rigurosa. Lo que pasa es que es la historia mía hasta los 10 años. Y a los 10 años yo llegué al Barrio de Maravillas, que es el título que va a llevar el otro libro, ¿verdad? El que va a salir ahora. Eso es, el que va a salir ahora. Yo allí no viví más que 3 años. Pero fueron 3 años muy intensos. Y tengo un cariño enorme por aquel barrio, la casa
donde se cruzan las dos calles, San Vicente y San Andrés, es el personaje principal de la novela. En esa casa y en ese barrio termina desde el amanecer, y entonces la novela que va a salir ahora empieza allí, pero no tiene nada que ver con aquella historia. Es una historia nueva que empieza allí. Y ya aquí los personajes se multiplican. Se multiplican, son muchos. Ya es un friso. Y son más o menos unos reales, otros medio reales. Otros inventados. Otros inventados, totalmente. Creo que esa va a ser, en cierto modo, la primera parte de una trilogía que va a llegar hasta nuestro tiempo. Exactamente, eso es. Porque cuando usted llega al barrio de Maravillas es más o menos por el año... 8. El año 1908. Claro, fue cuando se celebró el centenario de la independencia. O aquella fiesta enorme en la plaza del 2 de mayo, yo vivía allí al lado, y eso, yo acababa de llegar allí. Cubre, por lo tanto, Barrio de Maravillas hasta... Hasta el 14, la guerra del 14. Hasta la guerra del 14. Y vendrá luego Escuela de Platón. Escuela de Platón, que empieza en el 14 y termina al empezar nuestra guerra. Libro que tiene usted ya más o menos bastante maduro, creo. Ya tengo entregada la mitad. Me falta terminar. Trabaja usted mucho, ¿eh? Sí, muchísimo. ¿Es usted mujer que trabaja todos los días o solo cuando le apetece? No, trabajo todos los días, disciplinada. Rigurosa y disciplinada. Sí, 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 sí. Y el tercer libro de esta trilogía se denominará Ciencias Naturales. ¿Por qué? Ciencias Naturales. Bueno, pues ¿por qué? En este libro, empezando por Barrio de Maravillas, no puede decirse que sean personajes centrales, pero son los más importantes, dos muchachas que nacen en esa casa y que... eso. Y una de ellas dice, yo escribiré un día un diario. Y no se vuelve a hablar mucho de este diario. Entonces, Ciencias Naturales no es más que el diario de esa muchacha, en el que va toda la revisión del tiempo aquel hasta... La ciencia natural es la experiencia. Nada, la única ciencia que nos es natural es la experiencia. Lástima que se adquiere muy tarde, ¿no? Ya, ya, y siempre a costa de muchas, sí, claro. De muchas desagradables, claro, vivencias. Claro. Es precisamente la ciencia de que se puede decir la letra con sangre entra. Esa. Rosa, ha escrito usted mucho, ha caminado mucho, ha viajado mucho, sí, ha vivido, verdad, mucho. ¿Cómo contempla usted su futuro? El mío me interesa menos que el de todos. ¿Y el de todos? El de todos, no sé. Prefiero no decir nada porque yo soy, por naturaleza, soy pesimista. ¿La humanidad cómo la ve usted en general hoy? Qué sé yo. No la veo. No es la lo ve. Peor que puede pasar. ¿Cree no usted que veo. El mundo cada vez es más raro y más conflictivo? Más conflictivo, sin la menor duda. No quiero decir que sea peor, no. No, más conflictivo es natural, claro, sí. ¿Qué piensa usted de la herramienta que ha logrado tras tantos años de trabajar? Quiero decir, del estilo, del idioma que usted utiliza. Bueno, yo no sé eso que piensen mis lectores. Yo siempre me fue fácil porque me crié en una casa de muy buen idioma. Leí siempre cosas buenas. Me disciplinaron. Mi padre, que tenía un carácter violento, era muy inteligente y todo, pero tenía un carácter violento. Si yo cometía un pequeño error, bueno, todos los santos del cielo tenían que temblar. Y cuando la han propuesto usted para la Real Academia Española, bueno, de la Lengua... yo me he reído locamente. Y parece que los académicos no quieren dar cobijo ni entrada a ninguna fémina. ¿Usted cómo se ha sentido? Ay, no me he sentido nada. Nada. Porque todo eso me es absolutamente indiferente. ¿No le importaría ser académica? Nada. 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 Pues sería un honor que culminaría toda una historia. ¿Sabe usted que ese honor no me interesa nada? Me divertiría mucho tener que hacer el discurso. Eso sería muy bonito. Incluso a lo mejor ya sabe usted sobre qué pronunciaría ese discurso. Sobre la academia. Sobre la academia. Claro. ¿Usted cómo ve la academia? ¿Como una cosa necesaria o innecesaria? Bueno. ¿Viva o muerta? Tal vez está muerta, pero no debía estarlo. Porque a mí me interesa mucho la academia. Yo soy muy, muy dada a la academia. Me gustaría que nos hablara usted de lo que cree que representa para la cultura española en general lo que podríamos denominar la recuperación de la literatura exilada. Es decir, lo que puede haber significado para nosotros el estar sin saber, rotos los cordones con usted y con tantas otras gentes que han escrito lejos de aquí y que ahora van volviendo. Pero vamos a ver qué es lo que usted quiere que yo le diga.
lo que representa nuestra llegada o lo que representa todo lo que ustedes han pasado de hambre, podríamos decir. No, no, lo que representa... Me refiero a hambre intelectual, ¿eh? Lo que representa como... ¿Nuestra llegada? Sí. Bueno, pues es la literatura viva. ¿Comprende usted? ¿Cree usted que es un reencuentro igual sí. que el que usted tuvo con sí, su tierra, claro, claro. como si no hubiera pasado nada? Claro, eso es lo que creo. Se reanuda, decíamos ayer... Sí, exactamente. Y a seguir... Ya lo he dicho yo aquí en este prólogo de Teresa, está eso, esa misma frase. Y a seguir escribiendo sobre la tierra claro. de siempre. Claro. Hay una polémica que es viva en estos momentos, aunque ya hace tiempo que se está tratando el tema, que es la del boom hispanoamericano o latinoamericano. Usted sabe que hay una efervescencia de grandes escritores hispanoamericanos, usted conoce perfectamente a todos ellos. Sí. Me gustan poco. ¿No le gustan? Muy poco. Me gusta, bueno, porque, por ejemplo, claro, Borges queda fuera de eso, porque ya es de mi generación. Y claro, es muy grande, por supuesto. Y de los otros, de las otras generaciones, el único que me interesa es Cortázar, los otros muy poco. ¿Y por qué Cortázar más que los otros? Ah, bueno, porque es... Tiene muchísima más calidad, muy superior. Bueno, Vargas Llosa, me gustan los ensayos, es muy extraño la diferencia grande que hay. Yo he leído ensayos, el que tiene sobre Flaubert, es buenísimo y eso, está muy bien, y luego las novelas no. Las novelas son para mí una cosa muy, muy inferior. Miguel Ángel Asturias. Ah, no, eso ya, eso, de eso no se habla. Cosa. Eso no se habla. ¿Y Gabriel García Márquez? Bueno, ese es del boom, ese pero a mí boom. Personalmente no me gusta. ¿Y usted desde lejos ha seguido más o menos las andanzas de la novela española en estos tiempos? No, no. Nada, nada. ¿Y no conoce nada. Usted a nuestros nada. Escritores? Muy poco, la única... a veces llegaban al Brasil y eso, cosas así, a Buenos Aires llegaban esas cosas. La única cosa que me llegó y me impresionó fue el Jarama de Ferlosio. O sea, entonces, sí, eso me pareció una cosa extraordinaria. Pero todo lo demás, las pocas cosas que leí, no me hicieron una impresión especial. ¿Cuál piensa usted que es la obra en la que está más claramente explicada Rosa Chacel? Oh, no sé, porque es que no encuentro diferencia ninguna entre... A mí me parece que es una sola obra. Entonces, para entender a Rosa Chacel hay que leerse toda claro, la obra claro, de Rosa eso Chacel. Creo. Y así todo, porque... No sea fácil de entender, siendo muy sencillo, pues ya ve usted que mi lenguaje, mi idioma es facilísimo, es sencillísimo, pero... El lenguaje sí. y el idioma son claros, correctos, sencillos, sí, sí. pero lo que hay es luego un trabajo de elaboración a veces complicado. Sí. sí, eso sí. Podría decir que toda mi obra es autobiográfica, toda. Y por otra parte, toda su obra es una obra de inteligencia. No solo de sensibilidad. Sí, claro. Claro, yo creo que dije el otro día también, yo a eso que usted le llama inteligencia ahora, en este momento, y acertadamente, casi le llamo oficio, porque yo tengo muchos restos de haber sido artista plástico, ¿verdad? Y lo que significa oficio tiene mucha importancia para mí. El haber sido escultora sí, le ha dejado sí, a usted sí. una formación... Sí. Sí. Que le ha sido útil a la hora de escribir. Mucho, mucho, mucho. Una cosa, una idea de las proporciones sí, de la materia. De la materia. Sí, la materia. ¿Qué materia más hermosa esa materia en la que usted trabaja? Sí, es verdad. ¿Es feliz cuando trabaja en ella? Mucho, mucho, sí. ¿No hubiera podido ser feliz, más feliz esculpiendo? No, porque, claro, hay mucha más... Es ilimitada la posibilidad. Y sobre todo hoy día que la escultura está en esa crisis que... Probablemente hay quien la encuentra muy bien y yo no entro por ahí, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias a Rosa Chacel, una escritora española casi siempre ausente de España, pero siempre escribiendo con España en el corazón.